Nosotros continuamos aquí en el desarrollo de Entre Ellas. En este momento queremos recibir a la doctora Rosy Escoto, quien es abogada experta en migración, y con ella conversaremos sobre las visas de inmigrantes. Buenos días, muy feliz de estar aquí nuevamente entre ellas, claro. Y dirigirme a su directa personas que le sintonizan día a día. Realmente en la mañana de hoy pues tenemos el tema de visa de inmigrante. Todos sabemos en la situación en que ha estado el país, los Estados Unidos, con relación a la nueva elección, pero las leyes están ahí y mientras no sean derogadas ni cambiadas, pues eso es lo que vamos a trabajar, y sobre esa base estaremos trabajando el tema del día de hoy. Claro. Ya lo que vaya a suceder, hay que esperar, hay muchas amenazas, mucha preocupación, pero nuestra recomendación es siempre cumplir con el voto de la ley y con la ley vigente. Tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es un visado para paseo, o sea, simplemente tú quieres una visa que te otorgan como turista, donde tú vas a hacer una visita temporal y luego vas a regresar a tu país. Eso es una cosa. Cuando hablamos de visa de inmigrante, estamos hablando de otro estatus. Sí, precisamente como su nombre lo indica, una visa de inmigrante es para estas personas que tienen interés de permanecer de forma definitiva, de forma permanente en los Estados Unidos, es decir, recibir todos los beneficios de un inmigrante dentro del marco de la ley. Para obtener este tipo de visa, lo primero es que se tiene que obtener a través de una petición familiar. La ley de inmigración de los Estados Unidos, la ley de inmigración y nacionalidad, establece que un familiar que tenga la condición de ser un ciudadano americano o un residente legal permanente puede pedir ciertos familiares. Y esta petición se realiza a través de un procedimiento denominado petición familiar precisamente. Se inicia con un llenado de formulario denominado I-130, que es una aplicación que se llena con esa intención de poder peticionar, traer conmigo a ese familiar directo que tengo en la República Dominicana para tomar como base nuestro país, o sea, claro, en el extranjero. Si yo soy ciudadano americano y yo tengo mis padres o mis hijos o mi cónyuge en la República Dominicana, yo le digo a las autoridades, yo necesito reagruparme con mi familiar porque mi familiar yo lo requiero aquí en este país, en los Estados Unidos. Entonces ahí pues cumplo con los requisitos exigidos, iniciando por un patrocinio económico, es decir, yo como ciudadano americano peticiono a mi cónyuge, yo debo demostrar que yo tengo los bienes suficientes y la economía o los ingresos que me permitan solventar a ese extranjero los gastos en que vaya a incurrir mientras este se incorpora en lo que es la actividad productiva y no convertirse en una carga para el estado de los Estados Unidos, o sea, para el país. De hecho, cuando en España y en creo que en gran parte de Europa se refieren precisamente a reagrupación familiar. Exacto. No se habla ni siquiera de residencia ni este tipo de cosas, sí, que son los términos que se suelen utilizar. Exactamente. Para Europa o en España específicamente, la ley establece una reagrupación, justamente reunirse, reunificarse. Los Estados Unidos de igual manera, lo que pasa es que se manejan los términos de petición porque es realmente beneficiario, peticionario. Doctora, pero solo aplicaría a esposo, hijo, o madre, o a cuáles otros familiares se le podría extender la petición. Hace un tiempo se les solucionaba a los hermanos. Ok, paso a explicarle. El ciudadano americano tiene la posibilidad de peticionar a sus hijos menores y mayores de 21 años, incluso a sus hijos casados y a los hijos de sus hijos. Eso es al ciudadano americano. El ciudadano americano de igual manera incluso puede peticionar a un hermano, que es la categoría F4, que aunque es una categoría que se queda sin beneficios prácticos porque el tiempo de duración de dicha petición es muy largo, se utiliza bastante porque a veces no hay la mínima posibilidad de yo obtener una petición y la única que tengo es que mi hermano me pida, y si tiene la condición de ciudadano americano lo puede hacer. De igual manera, y como principal, que es la razón número uno, es el matrimonio. El ciudadano, claro, puede pedir a su cónyuge. Ahora, el residente legal permanente puede pedir a su cónyuge, puede pedir a sus hijos
menores de 21 años o mayores de 21 años, pero solteros. O sea, no puede estar casado el hijo del residente legal permanente. El residente legal permanente no puede peticionar a sus padres ni puede peticionar hermanos. Es decir, que básicamente lo primero es determinar qué condición migratoria tengo. Si soy ciudadano americano, ¿a quiénes puedo peticionar? Si soy residente legal permanente, ¿quiénes puedo y quiénes no puedo peticionar? Entonces, a partir de ahí se definen las categorías. Hay las dos grandes categorías, que es el familiar inmediato, el immediate relative, que es del ciudadano americano, que ese no cae en tiempo de espera ni de demora. Porque para ese siempre, hasta ahora, conforme a lo que la ley establece, siempre hay posibilidad de visas. Solamente va a esperar el plazo de ley correspondiente para un procedimiento normal. Ahora, el familiar de residente legal permanente sí entra en una categoría que son las categorías de preferencia, que ahí es donde vemos lo que es el boletín de visas. ¿Cuándo te peticionaron? ¿En qué fecha hicieron tu petición? Y a partir de ahí vas a ver qué tiempo va a tardar. Entonces, por eso es que tarda en ocasiones muchísimos años y que mucha gente, de hecho, prefiere como no pedir a esa persona cuando está en el estatus de residente. Es así, porque realmente como el residente es el mayor, o sea, hay más residentes legales permanentes que han obtenido esa condición migratoria que los propios ciudadanos, entonces hay muchas peticiones, hay mucho cúmulo de ese tipo de petición. Entonces, eso hace que evidentemente hayan limitaciones de visa porque hay muchas cantidades exorbitantes de solicitudes. Claro. Entonces, hay una cantidad de visas que se erogan anualmente y es lo que viene a determinar el tiempo de espera. Y tal como tú estableces, mucha gente prefiere adquirir la ciudadanía para entonces someter la petición. Nosotros regularmente les recomendamos, usted como residente puede peticionar, por ejemplo, a su cónyuge y usted luego se convierte en ciudadano americano, la ley permite que cambie el estatus del peticionario. Entonces, ahí se reduce el tiempo, sale de esa categoría de preferencia, que sería la F1, y vas a pasar inmediatamente a no tener que esperar. Muchas personas optan por irse por el lado ilegal, se desesperan, pero también en parte es porque desconocen los beneficios que tiene hacer las cosas como deben hacerse por la ley, siguiendo los reglamentos. ¿Cuáles son esos beneficios de hacer los procesos que deben hacer? Sí, lo primero, el primer beneficio de hacer los procesos conforme a la ley es saber que vas a estar como dentro del marco de la legalidad y evidentemente nunca vas a estar en ni caer en fraude migratorio. Una persona, por ejemplo, que es beneficiado con una visa de paseo, no es lo recomendable que se vaya a cambiar, a ajustar una situación de ilegalidad cuando la ley permite, si usted tiene un familiar en los Estados Unidos, que usted acepte una petición, evidentemente si tiene la calidad, el familiar para peticionarlo. Entonces, viajar legal es lo mejor que puede sucederle a un ser humano, porque la ilegalidad no es buena para nadie, ni en tu país, ni en el extranjero, porque lo primero que el ilegal anda lleno de temores, y sobre todo que en cualquier momento se puede ser objeto de una deportación no y ser ineligible para toda la vida, claro. Y sin contar que no tiene derecho absolutamente a nada. Sin embargo, un residente legal permanente, los derechos que tiene son casi iguales similares a un ciudadano americano, va a recibir beneficios migratorios, puede peticionar a sus familiares, puede recibir beneficios, ayudas económicas en caso de requerirlo. O sea, ¿por qué violentar la ley? Claro. Y ahí es donde viene el temor. Nosotros siempre le decimos a nuestros clientes, viajar legal es viajar seguro, usted se va tranquilo, usted se va sin ningún tipo de estrés. Asesórese primero antes de dar cualquier paso. Nuestra recomendación, y por lo que regularmente estamos en estos medios, es recomendarle a las personas, busque asesoría. Esto le va a evitar muchísimos problemas que a veces se cometen, incluso hasta por desconocimiento. Claro, es lo que le digo, hay gente que es por ignorancia, y porque a mi hermano le fue muy bien, doctora. Sí. Mira, doctora, pero no, mire, mi vecino fue espectacular, él se fue con un matrimonio totalmente falso, o sea, él no estaba casado por amor. Y yo le digo, sí, pero él se fue y no tuvo ningún problema, pero no significa que tu caso vaya a ser igual. Claro. Y él no tiene problema ahora, pero a la final, en un momento determinado, ojalá y la suerte le continúe acompañando, porque ahí sí viene el factor suerte. Ahí sí yo creo en el factor suerte, pero en lo demás no. O sea, porque, es hasta que te descubran. Claro, porque a mucha gente la descubren por fraude, justamente por este tema. Y las consecuencias son
terribles. Horrorosas. Cuando estamos hablando del tiempo de espera, ¿esto puede cambiar en relación al estado en el que te encuentres? O sea, ¿tienen leyes diferentes Boston que Nueva York? Porque hay muchas personas que creen que así. No. Las leyes de, o sea, la ley de inmigración norteamericana y nacionalidad, la ley de inmigración INA, aplica para todos igual. O sea, las categorías están, no importa donde usted sea peticionado o desde donde usted lo peticione. El procedimiento es que va a aplicar una I-130 a través de UCIS. UCIS va a aprobar o no va a aprobar un caso. Una vez y se demuestre la relación familiar que te ata al peticionario, va a pasar al Centro Nacional de Visa, donde se te va a enumerar tu caso, ya se te va a identificar y ya vas a entrar en la categoría y vas a esperar conforme tu fecha de prioridad. La fecha de prioridad es muy importante que se sepa, que es la fecha en que fue sometida la petición, no la que fue aprobada, que la gente se confunde. Y dice, a mí me peticionaron en el 2009, pero a mí me aprobaron el caso 2011. Entonces comienzan a confirmar en el boletín de visas, porque el boletín de visas que nosotros ahí le traemos a sus oyentes, a sus seguidores, para que puedan ver en el mes de noviembre, este documento lo emite mensualmente el Departamento de Estado a través de la oficina consular, y usted puede ir confirmando qué tiempo le falta, porque ahí aparece en el listado de los demás países la fecha en que están trabajando el caso. Y usted con su fecha de prioridad, que es importante que sepa, que es la fecha en que fue sometida la petición, no la que fue aprobada. O sea, que ese tiempo no cuenta, sino que empezamos a contar desde el momento, con este mismo ejemplo que tú has puesto, empezamos a contar a partir del 2009. Exacto. Por ejemplo, la categoría F1, que es para los hijos de ciudadanos americanos mayores de 21 años, que es la primera categoría, están trabajando, por ejemplo, para el mundo entero, que ahí si usted es de la República Dominicana, usted cae dentro de esa categoría del mundo entero, octubre 22 del 2009. Si usted fue peticionado en esa fecha o próximo a esa fecha, usted debe irse preparando, porque ya su cita para ir a la entrevista consular va a ser muy pronto. Entonces, ya cuando viene aquí a la entrevista consular, llevar y tener toda la documentación que lo vincule con ese ciudadano americano, independientemente de que ya la hayas enviado, tienes que llevarla aquí y vas a ir a la entrevista. Lo ideal es que en la entrevista asista con el peticionario también, con la intención de poderle demostrar al cónsul que es tu padre, claro, que está ahí, que tiene interés de que tú vayas. Ahora bien, si no puede acompañarte, pues justificar porque él no está aquí presente. ¿Cuáles son los errores que cometen las personas a la hora de ir a esa cita? Regularmente los nervios y eso va vinculado de la mano de no estar asesorado. Si la persona tiene la asesoría correspondiente, adecuada, idónea, no comete muy fácil errores. No es posible que los nervios le traicionen. O si no está mintiendo también. Ser deshonesto. Bueno, la deshonestidad también genera el temor de que te puedan descubrir. Si usted nunca ha tenido un peso y de momento usted tiene 800,000 en el banco que no tiene manera de justificar cómo usted lo consiguió en 3 meses, pues es posible que usted vaya con ese temor. Claro, eso básicamente se da para las solicitudes de visas de paseo, que es donde hay que justificar los ingresos económicos y la solvencia. Nosotros siempre le decimos, hay que guardar una relación vinculante entre lo que son sus ingresos mensuales, cuánto usted devenga por las labores que realiza, con lo que usted tiene ahorrado, porque no se corresponde ya para fines de visa de paseo, que como el cónsul requiere solvencia económica, lazos económicos que te aten a regresar a la República Dominicana, que tú ganando 15,000 pesos vayas a tener 5 millones de pesos ahorrados, porque claro, ni que te haya sacado la loto. Entonces, es la lógica. Pero para fines de visa de inmigrante no hay que demostrar solvencia económica, porque precisamente la intención de la solvencia económica es demostrar que tienes interés de regresar a la República Dominicana, y el que acepta una petición, pues obviamente le ha dicho a las autoridades más bien que se va de manera definitiva, claro, a residir a los Estados Unidos, y es un punto elemental y a tomar en cuenta que debe tener el residente. Cuando usted acepta la visa de inmigrante es con la conciencia de que usted no va a estar en la República Dominicana viajando hacia los Estados Unidos, sino que usted tiene la obligación más bien de estar allá. Y lo que sería opción es la República Dominicana. Que hay mucha gente ahora mismo en ese estado, que son residentes legales,
en los Estados Unidos, o sea, deberían de estar viviendo allá y pasan más tiempo en la República Dominicana que en los Estados Unidos. A la hora de entrar, eso les genera también muchísimo estrés porque lo paran las autoridades. Claro que sí. Entonces vienen las inventivas. Tuve que salir porque tuve que salir y no encuentran ni siquiera cómo justificar. Si usted acepta una residencia consciente de que usted va a vivir en los Estados Unidos, evidentemente hay disposiciones legales que permiten estar por una razón justificada fuera de los Estados Unidos y hay un procedimiento que se denomina un permiso de reentrada, que usted puede solicitar a USCIS que le autorice estar 2 años máximo fuera de los Estados Unidos por alguna condición o de salud o de trabajo o alguna situación de compromisos en la República Dominicana. ¿Y esas personas que se mantienen viajando? Esas personas que se mantienen viajando. Un tiempo ya son residentes. Sí, son residentes. Viven sí. aquí, pero viajan cada cierto tiempo. Sí, y vuelven aquí. Eso es un absurdo, eso es un absurdo porque a la final 2 viajes, 3 viajes ya comienza a llamar la atención y viene lo que es la advertencia, próximo viaje usted va a perder su residencia porque a pesar de que dice residencia legal permanente, lo de permanente es a condición de cumplir las leyes. Natural. Y las leyes lo primero es estar en territorio americano, si usted no está en territorio americano no puede tener la fiesta con el payaso, el bizcocho, usted tiene que escoger o se queda en Estados Unidos y se queda siendo residente simplemente entrégala, porque también hay un procedimiento para hacer entrega y puede optar por una visa de paseo. Entonces, si la realidad es que usted no vive en los Estados Unidos, quédese con una visa de paseo y manténgase yéndose a ver su familiar o compartiendo en fechas especiales, que Thanksgiving, que Navidad, que no sé qué, que quiero llevar mis hijos a Disney. Eso es para un no inmigrante. Un inmigrante es para estar allá. Porque igual si no resides en Estados Unidos, si no estás trabajando, los beneficios que puedes recibir como residente no te lo dan. Claro que no. Ok. Entonces, bueno. O sea que ya ustedes saben, amigos, todos los que se encuentran en esta situación. Doctora, para comunicarse con las oficinas de ustedes, para mayores informaciones. Sí, nos pueden contactar en el 809-533-7960 y estamos en todas las redes sociales como Rosy Escoto LC o Rosy Escoto Legal Consultant. Nuestro correo electrónico revisaslegales@gmail.com. Recuerda, viaja legal, viaja seguro. Los resultados no te vas a arrepentir de ello. No opte por el fraude migratorio, que definitivamente no arroja ningunos resultados. Bueno. Un placer compartir con ustedes, de verdad que ha sí. Ha sido nuestro. Gracias por traernos esas informaciones para saber, para educarnos y tener el respaldo que nos brinda las leyes tanto acá en territorio dominicano como internacionalmente. Muy amable, gracias por todo y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más de Entre Ellas.